Presidente de Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, diputado Ricardo Puga, de nuestra mayor consideración. Los trabajos firmantes, padres autoconvocados de niños jóvenes y adultos con discapacidad, que tenemos la convicción de que en nuestra provincia se están incumpliendo obligaciones asumidas por nuestro país en los tratados sobre derechos humanos contemplados por el artículo 75, inciso 22, y con especial mención del incumplimiento de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, aprobada por ley número 26.388, la que se encuentra vigente y resulta plenamente aplicable en todo nuestro país desde mayo del 2008. Necesidad de ratificación alguna por cuanto de presenta jerarquía subsidiaria. Yo lo subo en YouTube y yo lo pongo en un grupo que se llama Ecológicos Unidos y ahí los tenemos todos. Y promover el respeto de su dignidad. Derechos ya han sido desconocidos en nuestra provincia. La mencionada ley establece en el artículo 4 obligaciones generales. Los estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin los estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención. Acércate al micrófono. A tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que contribuyan a discriminación contra las personas con discapacidad. Tener en cuenta todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. C. Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente convención y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella. E. Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad. Las disposiciones de la presente convención se aplicarán a todas las partes de los estados federales y excepciones. En su artículo 5, igualdad y no discriminación, establece que los estados partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igualdad, protección legal y a beneficiarse de la ley en igualdad de vida sin discriminación alguna. El artículo 7 de la mencionada ley establece que niños y niñas con discapacidad. Primero, los estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Dos, en todas las actividades relacionadas con los niños y niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño. Tercero, ya hace 14 años la Nación Argentina estableció un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad mediante la ley 24.901, que beneficia a las personas que tienen obras sociales nacionales sujetas a las leyes 23.660 y 23.661, y a las obras sociales adheridas a estos sistemas. Y a estas personas que carezcan de obra social,
sugiriendo a las provincias adherirse a su régimen. Esta ley establece un sistema de financiación para cumplir su disposición. Mendoza es una de las tres provincias que no ha adherido a su régimen, contando con una normativa deficiente e incompleta, generando una terrible consecuencia. Las personas con discapacidad que no tienen obra social o que tienen OSEP son discriminadas y están en desigualdad de condiciones. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que no cambia demasiado la realidad actual. Adolece de vicios graves por cuanto crea un fondo para tratar de financiar una mejor prestación, pero sigue dejando el nomenclador provincial, estableciendo que en el reglamento se determinaran los precios de prestación. Esto significa que por la misma prestación no se asegura que la provincia pagará lo mismo que una obra social nacional. Esto aparece que los prestadores eligen a quien paga mejor, dejando muy pocos cupos para los afiliados y las personas sin obra social. En dicho proyecto se evidencia una engañosa redacción por cuanto, por un lado, se deja en claro que el Estado provincial y la obra social de empleados públicos son partidarios de ofrecer una cobertura integral a todos los discapacitados que carezcan de obra social y de los afiliados de OSEP. Sin embargo, tal cobertura debe estar enmarcada en su carta orgánica y en la media que cuente con fuentes de financiamiento que permitan asistir en la cobertura a los afiliados discapacitados sin desatender el resto de los afiliados. Con esto se sigue garantizando la desigualdad de derechos y la discriminación en el acceso a las prestaciones, incumpliendo la normativa internacional vigente en nuestro país. Cuarto pedido, el Estado provincial mediante la OSEP tampoco quiere adherirse al Sistema Nacional del Seguro de Salud, Ley 23.661, cuyo objetivo es promover el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas que garanticen la obtención del mismo tipo y el nivel de prestaciones, eliminando toda forma de discriminación, sin olvidar que a través de la Administración de Fondos Especiales, APE, los agentes del Seguro de Salud acceden al recupero de las prestaciones de la Ley 24.901. Que la adhesión a estas leyes implicaría que la obra social provincial dejaría de serlo para regirse por la legislación nacional, sometiéndonos a normas que no respeten la realidad regional. 5. Por lo expuesto, podemos concluir que la realidad actual mendocina contiene las siguientes falencias que devienen en el incumplimiento legal denunciado. No se está cumpliendo con la Convención de la ONU específica sobre este tema, de plena vigencia y aplicación en todo el país. Existen hoy en Mendoza personas con discapacidad a las cuales su obra social, por ser nacionales, les cubre lo necesario en sus tratamientos por registrarse por la Ley 24.901, que garantiza una prestación integral. Por otro lado, están las personas discapacitadas que no tienen cobertura o son afiliadas a OSEP, a las cuales no se les garantiza ni se les reconoce los mismos derechos que las primeras, generando que sean discriminadas. El Poder Ejecutivo presenta un proyecto que mejora la situación actual, pero sigue generando desigualdad de derechos entre los ciudadanos de un mismo Estado, por lo que no ofrece soluciones concretas y reales. La provincia no quiere comprometerse a hacer cumplir la Ley 24.901. Todas estas decisiones no las pagan quienes las toman, sino las personas y niños con discapacidad mendocinos, perjudicándolos gravemente al no ser asistidos. Más aún, desde la vigencia de la Ley Nacional 26.378, los derechos humanos de las personas con discapacidad son inalienables, indeclinables
indelegables e irrenunciables, por lo que el Estado, los tres poderes y la ciudadanía es el responsable total y absoluto de las contingencias emergentes del incumplimiento eficaz práctico de las normas. Por ello esto decimos basta por todo esto a la desigualdad en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y a su discriminación. Se apuntan firmas entre 6.000 y 7.000 aproximadamente, pidiendo la adhesión de la provincia a la ley 24.901. Muchas gracias. Mendoza, estamos todas unidas, somos un grupo de madres, acá no hay una cara simplemente, somos todas, madres, tíos, hermanos, primos. La familia de Mendoza está discapacitada en salud. Acá no somos un grupo simplemente, acá hay muchos más que a veces por los niños en este horario no pueden venir. Pero atrás de nosotras hay un montón de familias y otros tantos que no pueden llegar. Señores legisladores, escuchen nuestros ruegos porque venimos ya directamente a rogar. No estamos pidiendo por algo que se nos antojó un día. Simplemente estamos velando por un derecho. Está en la Constitución. Nosotros tenemos el derecho a la salud. La familia mendocina tiene derecho a la salud. Y más nuestros niños discapacitados, nuestros mayores, nuestra familia en general. Muchas gracias. Dicen que yo no soy enferma.
enferma, que yo me hago de enferma. Yo tengo epilepsia, me dan epilepsia cada dos por día. El profeno me quieren dar los remedios. Hace dos meses que no me quieren dar los remedios. Bueno, ahora lo vamos a difundir. A una ambulancia le dije, por favor, a mí el agotamiento del encierro, no puedo estar esperando mucho, no me creen porque tengo asma y epilepsia. Y agarró y dice que por qué no va un pariente, no tengo un pariente que vaya, porque es el único que tengo a mi marido que va a trabajar. Y agarró el pibe, no me quiso dar los remedios, me dijo, vos siempre te venía a colar. No, no me estoy colando, sino que no puedo esperar por el encierro. Dice, no ves que los otros son discapacitados, pero ellos sí pueden esperar. Yo no, no me quisiera dar los remedios. Acá tengo el papel. Esto, mire, ¿desde qué tiempo está? Acá tenía el número. Bueno, tengo desde mayo, en julio, y no me dieron los remedios. Me sacaron una fotocopia y como no tenían, siempre están a la vuelta, no me dieron los remedios. Ahora, como no tengo el centro de salud, me dice, soy profe, anda profe, y no, en el centro de salud no me quieren dar los remedios. Sí, aquí, los remedios que llevo tarde.